Hello, hello, everybody. Hello. 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 Oh my God, oh my God. So, one second. Un momentito. Good evening. Okay, good evening. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Va. Esa es la actitud. Sorry. It's because I was actually in trying to change my headsets. Well, because I was using some motors that were like a little different, but actually I'm here. And well, one second. I'm actually organizing all stuff here, so that's a real chaos. Okay, bienvenidos a todos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? I'm here, excited. Yeah, I imagine. So there I arrived right to my house in this moment only 50 minutes ago. Yeah, you told me that you had some activities, so that would be, you know, very difficult. But I'm excited and great and ready for this class. Excellent. That's what I like to listen. This is music to my ears, right? Okay, that's great, guys. And thank you for being here. I mean, actually, it was like a little hot. You know, it was the weather. It's like it was raining some parts, but nowadays it's awful. Okay, so we're about to start the class today, guys. So thank you, everybody, for being here. And we always have a personal commitment to all of us to learn English, one of the best language around the world. Es el mejor idioma de todos los que puedan haber. Entonces, English is actually very important. And, I don't know, tell me something. Cuéntenme algo. ¿Cómo han estado? Tell me something that you would like to share. I mean, there is something that I like. Algo que me ha gustado es que ya en este módulo 2 ya varios ya se sueltan a hablar en inglés. Por ahí estuve escuchando algunos y en las interviews y ya se avientan a hablar inglés. Entonces, eso me gusta porque no importando si cometemos errores o no, o sea, estamos ya hablando. Y yo me acuerdo cuando yo estudié inglés hace aquellos diciembre, cuando acá volverán, me acuerdo que cuando empezábamos a hablar inglés como que nos daba un poquito de miedo y que no sé qué. ¿Y qué digo? Pues, ¿y si digo una mala palabra en inglés o no sé? Because we don't know, because sometimes we don't pronounce words. And this is like natural in the process. So, y de repente, justamente nos habíamos encontrado una americana que andaba visitando el campus y un montón de lugares. Y entonces nos dijeron, mira, hablen con ella, que no sé qué. Y yo, ¿qué iba a decir? Pues si me costaba hablar a mí en inglés. It was difficult for me to communicate. But I remember that we got confident and we start asking some questions to the American person. Y nos aventamos, como dicen, sin flotador al agua, ¿verdad? Entonces, y ahí comienza la historia, you know, cuando comencé a estudiar inglés. Pero eso me costó bastante, dedicación, espacio, todo. Es un proceso. And also because you work all the time, you have all the time working. Ustedes trabajan todo el tiempo, vienen cansados, vienen, wow, de muchas cosas, muchos lugares. Realmente es bastante retador, pero al mismo tiempo es muy válido. Vale muchísimo. Lo que ustedes están haciendo es, wow, that's impressive because you work all the time and you are here in this project and you are showing that you want to learn the language. And when you have the feeling, when you got the motivation to try, there's nothing that can stop you. And you will see results as soon as possible. Everything that is around you, like television, music, radios in English, applications, chat in English, so it's going to help you. Like everything around us is in English. Entonces, eso es muy bueno. Ya después, cuando ya estemos más, ya en otros niveles, bueno, yo creo que ya de repente van a ver ustedes a Mauricio viendo las películas en inglés y bien natural, ¿verdad? Ahí practicando inglés, full English, con Mayra y Eli. ¿Verdad? Ya hasta gringos van a aparecer ya. Sin necesidad de ver los subtítulos, Batiche. Eso va a ser para niños, sí. ya eso, de estar viendo subtítulos, ya. No, ya en otro nivel, así que. Teacher,
¿Cuánto yes. tiempo tiene de haber aprendido inglés hasta el día de hoy? Wow, bueno, hace mucho desde pequeño, pero ya tengo, quiero ver, 17 años de dar clases, podríamos decirlo por ahí. Comencé muy joven dando clases, la verdad. Y también hemos estado trabajando en algunos proyectos con americanos, he estado trabajando también de intérprete, de traductor. Y ahí seguimos dando lástima. Pero siempre se aprende. Créanme que, bueno, de todo este tiempo que hemos trabajado en muchas áreas en inglés, créanme que hasta el día de hoy seguimos aprendiendo. O sea, no crean que ustedes, porque, wow, the teacher, you know, 70 years working with American people, y todavía sigo aprendiendo, porque en inglés es súper demandante. Entonces, si me preguntan, seguimos aprendiendo. Muy bien. ¿Cuál es, como por decir así, una clave que se nos diera, o lo que más deberíamos? Yo sé que es amplio y es bastante lo que hay que hacer, pero lo que usted más destacaría, digamos, algo que usted cree. Bueno, yo creo que es todo, pero creo que hay dos cosas que les recomiendo, lo mejor que pueden hacer. Una es escuchar inglés. Eso se lo recomiendo, o sea, entiendan o no entiendan, o sea, el hecho de estar escuchando constantemente le va a permitir a usted de cierta manera adaptarse. Y dos, estudiar vocabulario. Esa es otra clave importante, porque el vocabulario, usted lo escucha una palabra, de ahí en una conversación la va a volver a escuchar y la va a volver a escuchar. Entonces, a medida que adquirimos más vocabulario, es más comprensivo para nosotros escuchar personas hablarlo. Entonces, la combinación de escuchar el acento y el vocabulario nos ayuda mucho. Entonces, siento que son las claves. Es súper, súper importante. Very, very important. Sí, ya. Ahorita que dice el compañero eso con respecto a lo de las claves. Yo le mencioné que a mí me costaba pronunciar, ¿verdad? Ahora ya siento que ya voy medio ahí como entrando, pero, o sea, me da miedo aprender a pronunciar y a no entender cuando me estén diciendo algo. Entonces, o sea, ya hablar no lo hago bien, pero medio lo voy haciendo. Pero entender así que usted esté hablando y diga esto, o sea, no lo entiendo. O que alguien diga algo, entonces, o sea, yo escucho y todo. Puedo comprender ciertas palabras, pero no todo. Entonces, tengo como ese temor a aprender a pronunciarlo, más no a entender lo que me estén diciendo. En este momento se los doy como válido, o sea, es comprensible. Viene alguien, les habla a ustedes, posiblemente algunos que no tengan mucha experiencia con estructuras gramáticas avanzadas, quizás sea un poquito retador. Es decir, a medida que vayamos adquiriendo más estructuras gramaticales, vamos a poder entender un poquito más a una persona. Porque la persona habla en presente simple, presente presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo, presente perfecto, futuro continuo, las condicionales. A medida que usted vaya adquiriendo todas estas estructuras, para usted va a ser mucho más entendible cuando una persona hable en inglés y rápido o de una manera. En ese momento, muchos están adquiriendo ese vocabulario. Por eso es que somos como, le llaman beginners, que es como principiante. Porque usted está adquiriendo las bases, paso a paso. Pero claro, a medida que usted se expone más al idioma, va comprendiendo mucho más cosas. Entonces, por eso es que vamos pasos acelerados para ir aprendiendo cada vez más estructuras nuevas. En cada módulo irá viendo usted estructuras nuevas. A medida que vaya avanzando en todas estas estructuras gramaticales que va viendo, usted va a ser mucho más fácil incluso el poder comunicarse. Que alguien me diga a esta altura, a este nivel, mire, teacher, es que yo tengo un problema, yo me cuesta hablarlo. O sea, yo no lo puedo hablar ahorita, es imposible. Entonces yo le diría, bueno, le comprendo porque usted está en este proceso, usted está en camino a. Y hay, como siempre, hay estudiantes que tienen ya un conocimiento o una base. Por ejemplo, en este grupo hay alumnos muy buenos, destacados, porque ya han tenido experiencias previas con inglés. Entonces, es un poco más factible. Así que, pues, no se sienta mal por eso, sino más bien va avanzando y podemos verlo. Por ejemplo, ahí me estaba diciendo Eli, no sé, no está Eli aquí. No está Eli, ¿verdad?
Teacher, él me escribió que no se va a poder conectar porque tiene la mamá enferma y la está acompañando. Oh, sí, me imagino. Ojalá entonces que esté mejor. Que lo disculpara con usted, que no se va a poder conectar. Bueno, muchas gracias y ojalá que siga mejor. Le manda saludos de parte del grupo y que pues okay, estamos pendientes que pueda recuperarse. Oye, muchas gracias. Okay. Bueno. Muy bien, entonces, muy bien. Bueno, aquí tenemos algunos. Vamos a iniciar ya vamos a iniciar. Y vemos aquí a, miren a la imagen de David Orlando, ahí está, ¿ve? Elegancia la de Francia, Mr. David Orlando ahí. Otro nivel ahí. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien ahorita. Excellent, Mr. Elegance. Okay. Vamos a iniciar, and I would like to ask you guys, because we need to go on with English today, and I would like to ask you guys, what were we studying yesterday? ¿Qué estábamos estudiando? What do you remember we studied in the last class, guys? Yes. ¿Qué estudiábamos, chicos? What did we study? How do you often? Okay. How often? Y la respuesta era always, usually, hardly, never. Okay. Often. Okay, what is the one that has the 100%? ¿Cuál tenía el 100%? Which one had the 100%? Always. 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 90%? Usually. Okay. Usually. 80%? Normally. Normally. 70%? Often. Okay, very good. Okay, so we have some statement here. Look at the example. We're studying. So we were working with some famous adverb frequency. Hacíamos algunas oraciones. I seldom take phone calls. I hardly ever miss a class. Charlie seldom goes to the parties. So we normally complete the task in our jobs. And sometimes I use the microwave in the company. So we use actually different statements related to the adverb frequency. And cuando usamos un adverbio de frecuencia, when do we use an adverb frequency? When we are going to talk about how frequent we do something. ¿Con qué frecuencia hacemos algo? ¿Qué pasó por ahí? No sé qué pasó por ahí. Se escucha como una, like a television or something like that. Sorry, in my TV. Ah, okay, yo dije, ¿qué película él iba a decir? Pero no, me acordé que estaba en la clase. Okay, don't worry about it. Muy bien, entonces, we were talking about the use of the adverb frequency. And also we work with some statements about your job, something that caught my attention. Algo que me gustó bastante que hicimos ayer era que ustedes tuvieran que escribir una oración. You had to write a statement describing how often you do some stuff in your job, some activities like, I always check the reports in the company. I often answer phone calls. And I sometimes have meetings during the week. I hardly ever get late to my job. I never miss my job. Hay personas que nunca faltan a su trabajo. Son increíbles. O sea, gente que no se enferma, nunca faltan el trabajo. Usted ahí lo ve. ¿Quién? Me. Nunca falta el trabajo, usted. Me. Wow, nice. No. Excelente. Vamos a hacer me too. Para que no nos descuenten. Ah, vaya, esa es la actitud. Miren, qué chido que no faltan al trabajo. En serio. Y hay personas que faltan bastante por salud o for similar situations. A un compañero lo molestábamos porque él
faltaba bastante y le decíamos de que como a nosotros nos dan como 5 días de permiso que podemos faltar por cosas personales. Entonces nosotros lo molestábamos a él que él pedía nuestros días para faltar. Entonces, sometimes happen, right? The people miss. Así que muy bien que ustedes no faltan. And also you have some questions as a group, some meetings, like how often do you have meetings? How often do you attend customers? How often do you go out to different locations? And all stuff, right? So this is actually part of the process. Así que esto veíamos en la clase de ayer. Y pues, they were very good activities, all right? So today we're going to study about the unit number, the part number 7 here, the class number 7. Let me show you here. So I will ask, 1 second, share the conference number 7. Mayra, can you help me to read the topic of today's class? Unit 2, ongoing activities at the workplace. Videoconferencia número 7, how to use imperative. Super. The topic is imperatives. What's the, wow, teacher, what's that? Ongoing activities. ¿Qué significa ongoing activities? Ongoing activities are activities that are happening right now in the company. Activities that are in the process. That's what we call ongoing activities. Activities that are in the process. We could say in Spanish, actividades en marcha. Ese es el tema de la unidad. Actividades en marcha, or going activities. Activities are happening. And also, we're going to study the topic imperatives. And do you remember about this topic? Do you remember about imperatives? ¿Alguien se acuerda de los imperatives? Okay. Okay. In Spanish? Imperativos. Es lo mismo. Imperatives. Okay. Imperatives. And it's a grammatical way to express order, to express when you ask something, when you ask. Order? Order. En, es que le he preguntado que si en español lo podíamos explicar. Ah, okay, okay. Es como una orden, algo así o algo que se debe de realizar. Exactamente. Entonces, gramaticalmente es empleado para expresar mandatos, órdenes, solicitudes, ya sea un ruego o deseo. Eso es lo que llamamos imperatives. En todos los idiomas, in all languages around the world, the imperative is really important to have them, especially in Indo-European languages. And also because people can talk about some root words. Y eso también se ocupa mucho del proceso de las morfemas. Así que vamos a estudiar lo que son los imperativos este día. Es algo súper sencillo. You will know about it. And also we're going to work about that. And Saida, can you help me? What are we going to be capable to reach? Saida, help me to read. Thank you. I will be able to provide instruction in hello. ¿Qué pasó? Hello. ¿Me escuchan? Oh my God, I got a problem.